La Policía Nacional Civil de manera simultánea irrumpió hoy en dos cárceles, la primera en el sur y la segunda en el occidente. Los resultados son importantes. El rumor ante un posible amotinamiento en la cárcel de máxima seguridad del Infiernito, ubicada en Escuintla, alertó al sistema penitenciario y la Policía Nacional Civil. Anoche, inició una requisa que culminó la madrugada de este miércoles. Más de 100 agentes participaron en este operativo en el interior del penal y los resultados fueron positivos. Se localizaron tijeras, navajas, desarmadores, objetos punzocortantes artesanales, marihuana, 6 memorias USB, una memoria micro SD, una memoria para cámara fotográfica, 12 chips de teléfono y un listado de nombres de personas, posiblemente comerciantes y transportistas, quienes serían víctimas de extorsión. La policía también se movilizó al Centro de Privación de Libertad para Varones de Chimaltenango, donde se encuentran recluidas unas 400 personas. En ese penal localizaron 3 onzas de marihuana.